En las últimas semanas hemos visto que nos han llegado múltiples correos electrónicos informándonos que algunas empresas, entidades, instituciones tienen datos personales nuestros y nos piden autorización para seguirlos utilizando. Eso se da porque estamos estrenando en Colombia una ley de protección de los datos personales. Así que por eso hemos invitado a Óscar Rodríguez, que es el director jurídico de Fenalco, para que nos haga pedagogía, para que nos explique de la manera más clara posible en qué consiste esta nueva ley. Con la bienvenida, Óscar, y empecemos por contar el contexto, por qué surge esta nueva ley. Juan Carlos, siempre es un placer estar en tu programa. Sí, Colombia a partir del 19 de abril del año 2013 está estrenando un régimen de protección de datos personales. Esto significa que la información de personas, tanto naturales como jurídicas, de niños y niñas colombianos, ahora tiene un régimen que es la Ley 1581 del año 2012, que indica qué es lo que deben hacer tanto entidades públicas y privadas en materia de datos personales. Óscar, pero había una ley anterior que tenía contemplado todo el tema de habeas data. Esta ley que complementa. Sí, por supuesto, Juan, y en el pasado ya hemos hablado de ella. Hay una primera ley que se conoce como ley de habeas data, es la ley 1266 del año 2008. Esa ley en particular rige la información comercial, crediticia, financiera y de servicios. Así que ese tipo de información seguirá con ese régimen. Ahora lo que viene es que para datos personales y para bases de datos y de información personal que tengan un contenido completamente distinto Sí. al de la ley 1266, se van a regir por este nuevo estatuto. ¿Cuáles son esas principales implicaciones que trae esta nueva ley? ¿En qué tienen que poner mucho cuidado las empresas? Yo pudiera resumir en tres aspectos fundamentales. El primero es que hay que tener autorización de los titulares de información para poder recabar, recoger, como lo dice la norma, tratar la información. Sí, En cuando segundo, hablamos de tratar la información, son varios términos. ¿Cuáles son? tratar es capturar, almacenar, custodiar, conservar, circular, transmitir, transferir, usar información. Sí. Entonces, el segundo aspecto que tienen que tener en cuenta las entidades públicas y privadas a partir de este régimen es, en segundo lugar, que tienen que construir unos manuales de políticas de tratamiento de esa información. Sí. Y por último, en esos manuales, consignar la manera como los particulares, los titulares de información, pueden proteger los derechos que la misma ley consigne. Consigna, cuando digo proteger es de qué manera las personas que eventualmente tengan alguna dificultad con el tratamiento de sus datos pueden formular una petición, una queja, un reclamo, Juan Carlos. Óscar, ¿cuáles son las excepciones? Digamos, ¿cuáles son las empresas o entidades públicas o privadas que no tienen que pedir esa autorización expresa para ese tratamiento de los datos? De la primera excepción ya hablamos, Juan Carlos, es la ley 1266 del año 2008. La segunda sería la información de inteligencia y contrainteligencia del Estado. La información de carácter periodístico, editorial, queda a salvo de la ley 1581. Y finalmente, la información relacionada con el estado civil de las personas. Óscar, me parece que es importante que enfaticemos en que esto se da, esta nueva ley, en un contexto internacional en donde la normatividad de otros países va en la misma vía y lo que se quiere es que Colombia sea un puerto seguro para la información. Definitivamente los Estados Unidos y la Unión Europea nos llevan la delantera, pero con la Ley 1581 de Ley de Protección de Datos Personales, Colombia toma la iniciativa primordial en América Latina para tener un régimen estatutario de protección de datos de las personas. Cuando digo personas, insisto, es personas mayores, hombres, mujeres, niños y niñas, personas naturales y personas jurídicas. Óscar, hay un tema que obviamente es muy importante para las empresas, que es el de captar información, luego tratar esa información, como usted lo decía, que es almacenarla, tener interacción con esas personas a las que se les quiere ofrecer un producto o un servicio. Entonces, a partir de esta ley, ¿qué es lo que se puede hacer y qué no? Básicamente, yo resumiría que el régimen reúne tres obligaciones fundamentales para entidades públicas y privadas. El primero, contar con la autorización de titulares de información para efectos de que la información sea tratada. Cuando uno dice autorización, es señalarle a la persona titular del dato para qué yo voy a capturar la información, cuál es la finalidad que tengo al tratar esa información, por cuánto tiempo lo voy a hacer y de qué manera lo voy a hacer. En segundo lugar, las entidades públicas y privadas tienen que construir manual de políticas de tratamiento de datos que por demás, Juan, se las tienen que comunicar y hacer saber a esos titulares de información. Y dentro del manual de políticas de tratamiento de la información, una pieza fundamental es la manera como los titulares pueden ejercer sus derechos, traducido en que de qué manera yo puedo
hacer una solicitud, una petición, sí, una queja, un reclamo en relación con mi información personal. Óscar, ¿qué dice la ley sobre ese correo que hay que enviarle a todo el mundo diciéndole, venga, que yo tengo información suya? ¿Qué se puede hacer ahí? La pregunta es excelente, Juan Carlos, porque la ley y el decreto reglamentario que se expidió en este año, en el mes de junio, establece distintas maneras a partir de las cuales las entidades públicas y privadas pueden tratar la información y se pueden hacer de manera precisa la autorización. La primera manera la hicieron ya en el mes de junio. Hasta el 26 de junio, las empresas tuvieron la oportunidad, algunas empresas, de hacer comunicados masivos. Esos comunicados masivos, repito, la podían usar algunas empresas, pero siempre y cuando capturar la autorización de titulares fuera muy costoso para ellos y fuera prácticamente imposible hacerse a la autorización uno a uno de los titulares de información. Sí. Ahora, ya pasado el 26 de junio, como lo indicaste tú al inicio del programa, lo que están llegando es correos electrónicos a través de los cuales yo, entidad pública o privada, me estoy contactando con los titulares de información a efecto de que ellos se les indique que yo tengo información suya y que la voy a seguir tratando y que pasados 30 días le deberá indicar de esa manera al encargado del tratamiento o al responsable del tratamiento de la información para que no lo siga haciendo. Y el último medio que habilita la ley son medios telemáticos, informáticos y cualquier medio de esa naturaleza que puede usarse para efectos de obtener autorización. Óscar, en el tratamiento de esa información, digamos que hay varios actores. Uno es el dueño, el titular de la información, otro es la empresa o la persona que está captando esa información, pero muchas veces se le entrega eso a un tercero con fines de desarrollar estrategias de marketing. Ah, por favor, mire, yo le entrego esta base de datos y mándemeles un email masivo. ¿Qué dice la ley sobre ese tercero, sobre ese operador? A ese tercero la ley lo llama específicamente encargado del tratamiento de los datos. Y como su nombre lo indica, simplemente hará aquellas actividades que el responsable de información, y titular de la base de datos le indique qué hacer con esa información. Hay algo que también me llama la atención de la ley y me parece además muy positivo, es que se cree una delegatura de protección de los datos. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, a la vez que se estrena la ley, Colombia estrena una dependencia pública que ahora se convierte en una dependencia muy importante, porque es la delegatura de protección de datos personales, un área de la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio es una entidad que tiene una serie de cargas en relación con las empresas y los ciudadanos, pero en esta oportunidad esa delegatura hará las veces de la entidad que hará respetar los contenidos de la Ley de Protección de Datos Personales y los decretos reglamentarios que se dicten alrededor de ella. Óscar, además me parece que es muy importante que nuestros televidentes que ven el programa de negocios sepan que hay unas sanciones muy, pero muy estrictas para quienes incumplan con esta ley. Por supuesto, Juan Carlos, y eso, gracias por la pregunta, porque esa información es vital para los destinatarios de la norma. En este régimen nuevo, distinto a la primera ley del habeas data, las sanciones pueden llegar hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales por infracciones a la ley 1581. Lo que significa que las entidades públicas y privadas lo que tienen que ponerse de manera inmediata es a tono con la ley, conocer sus contenidos y aplicarlos en consecuencia. ¿Y qué pasa si una persona escribe a una empresa y dice, vea, yo por favor no quiero que sigan utilizando la información que tienen mía, no me manden más cosas, no quiero, pero le siguen llegando? Entonces, ¿cómo es esas instancias para resolver ese problema? Las entidades públicas y privadas deberán entender a partir de ahora que si una persona, como tú lo planteas, envía una comunicación en ese sentido, no quiero recibir más información, no quiero que mi información sea objeto de tratamiento, lo que tiene que hacer la entidad pública y privada es retirar de circulación esa información, eliminar, como lo dice la norma, la información de esa persona. Bueno, vamos a recomendarles a nuestros televidentes que a través de la cuenta de Twitter, @fenalco_ANT, que ya nos va a aparecer en pantalla, @fenalco_ANT, también nos formulen esas preguntas, esas inquietudes, que con mucho gusto yo sé que Óscar las va a responder.
Por supuesto, Juan Carlos. Porque sí, eso se trata, que tengamos además interacción, no solo en televisión, sino que nuestros televidentes puedan hacer preguntas. Oscar, de verdad que mil y mil gracias por ilustrarnos sobre este tema tan interesante, tan importante, tan útil para las empresas. A ustedes muchísimas gracias. Estar en este set de televisión con este programa es excelente.